El tesorero del Ayuntamiento de Ixtapaluca, Julio César Coca Paz, en representación de la presidenta Marisela Serrano Hernández, inauguró la pavimentación de la calle Arbolito, ubicada en la colonia Piedras Grandes, comunidad San Francisco. La señora Verónica Ayala Beltrán, vecina de la citada calle, fue la encargada en dar el agradecimiento por esta obra. Gracias a la licenciada Marisela por este gran apoyo de la pavimentación. Y a nombre de los vecinos le agradecemos su gran apoyo. Muchas gracias a todos los vecinos por su gran apoyo y a las autoridades. Por su parte, el tesorero destacó que para este gobierno de Ixtapaluca no existe un límite para invertir en mejorar la infraestructura urbana del municipio. El primer año de gobierno de la licenciada Serrano se tuvieron avances importantes para nuestro municipio. Una inversión de más de 1.100 millones de pesos lo avala. Por último, el funcionario informó que en breve se llevará a cabo el chispazo para la electrificación de 5 calles en esta colonia. Pero también tenemos motivo de festejo y hacemos el compromiso de este micrófono como administración para que la chispa llegue la próxima semana y puedan ustedes comentarlo a nuestros vecinos de aquí de estas 5 calles que están electrificadas. A este evento acompañaron al tesorero varios directores del gobierno de Ixtapaluca.